Hola, con usted Gabriel Carranza de Plastip Chile. En este capítulo vamos a ver una nueva mochila. Hace tiempo que no hacíamos revisiones de mochila. En este caso tengo una mochila de Vanquest. Es la ADAC 18, es decir, 18 litros. Yo hace un año revisé la ADAC 25 en Multicam Black. Ahora es en otro color. Si quieren saber más de esta mochila de Vanquest, bueno, ya saben, no se olviden de mi canal. Vamos a hacer un 360 primero, para que vean la mochila puesta en mí. Yo mido 1,70 m, peso 80 y algo kilos. Y le voy a mostrar cómo se ve la mochila puesta en mí, ¿ok? Es una mochila bastante pequeña, son solamente 18 litros. Es muy cómoda, se asienta muy bien al cuerpo. Tiene, bueno, la calidad de banco, es decir, productos de altísima calidad, cordura, cierres IKK, clips, Duraflex, es decir, sí, la máxima calidad en los productos y la confección. Así que de verdad es un producto de altísima calidad. Ahora vamos a ver la mochila y sus distintos compartimentos, ¿les parece? Ok, para los que hayan visto el review del banano o riñonera que hice también de Vanquest, es el mismo material, este material que es contra agua, totalmente repelente al agua, cierre IKK, viene con, también con estos Spartan Silver Pool, que son estas... que son estas tiras de plástico que te permiten abrirlo más rápido, abrir tu mochila más fácil y rápidamente, con guante o sin guante. Vamos a partir por la parte de abajo. Abajo tienes estas cintas que te permiten anclar distintos elementos abajo y aumentar la capacidad de tu mochila. Si quieres llevar, por ejemplo, un tarp, un saco de dormir o algo por ese estilo, lo puedes llevar. O también, por ejemplo, si eres fotógrafo, puedes llevar un trípode, colgarlo aquí abajo sin problema. También está pensado para eso. La parte de atrás es muy acolchado y con este sistema de respiración que te permite justamente que ventile, valga la redundancia, en la mochila. Tiene estas cintas laterales que también te permite colocarla en estos carritos del aeropuerto para llevarla como una mochila de avión. Sí, está pensado para todo tipo de situaciones, sobre todo viaje urbano. De verdad, de altísima calidad. Las cintas son como estas cintas de cinturón de seguridad. Las correas súper acolchadas, muy cómodas, con distinto tipo de anclajes por todos lados. Obvio, la cinta del medio, cinta de pecho, que en este caso viene con un silbato, como pueden escuchar. Cintas para anclar, por ejemplo, mosquetones. No trae cinta lumbar porque una mochila pequeña no es necesario, y de verdad es muy cómoda para el uso. Ahora vamos a presentar la parte frontal. Trae un espacio para parches morales, como están viendo. Aquí tengo dos parches, uno. Aquí pueden ver dos parches. Trae un primer compartimiento bastante amplio, como pueden ver la parte de abajo. No sé si se puede ver bien, tiene una cinta en su interior. Tiene tres compartimentos, o tres separadores. Tiene tres separaciones en su parte interior, no sé si se puede ver bien, con cinta elástica que te permite poner lo que te imagines y un gran espacio de carga. Tiene este compartimento superior, que es un compartimento de administración, como pueden observar. Tiene cinta elástica por todos lados. Acá tengo multiherramienta, tengo un cargador de batería, lápices, cinta. Tiene un pequeño bolsillo en esta parte, un gran espacio de carga. Y si no fuera mucho, atrás tiene otro compartimento que tiene estas cintas para colgar llaves, y también puedes guardar distintos elementos en ese pedazo. Así que es una mochila muy pensada en la organización de distintos elementos de una forma cómoda y precisa. Los cierres, como ven, corren impresionante, ¿no? Segundo compartimento. Este sería el compartimento principal. Está, como pueden ver, como toda la mochila, forrada en este velcro naranja fuerte que te permite que se vean las cosas en su interior más rápido y de mejor manera con este contraste. Y también permite que tú puedas colocar pouch modulares con velcro y organizar tu mochila como tú quieras. En este caso tengo estos dos pouch con velcro y puedes colocar lo que se te imagine y así organizar de una mejor manera tu mochila. Tiene un buen espacio. Tiene también estos bolsillitos para poder llevar botellas de agua, y este elástico para que la botella no se caiga y bote el agua, sino quede bien anclada en tu mochila. Solo tienes que sacar y ya puedes sacar tu botella. Caen botellas ya bastante grandes, como están viendo. Le pones la cinta, lo sujetas y ya queda protegido para que la botella no se caiga y esté dando vueltas dentro de tu mochila. Y otro bolsillo con cierre
que te permite guardar distintos elementos. Aquí siempre tengo mi pouch de Green Room 136, este pouch chiquitito que se llama Tunatin, y como ven está hecho en una malla blanca que te permite algo de visión de lo que está en su interior. No sé si pueden ver, tiene también estos cierres que terminan en este sistema que te permite colocar un pequeño candado y esa forma de proteger tus cosas valiosas de tu mochila y que nadie pueda entrar a ella porque queda completamente cerrado. El último compartimento viene también con el mismo sistema para colgar algún tipo de candado. Viene con un cierre engomado para proteger este compartimento más que los otros compartimentos, que los otros compartimentos vienen con cierre sellado al revés, pero este viene engomado. ¿Por qué? Porque acá puedes llevar un notebook y iPad. Puedes llevar un notebook, tablet y otros elementos electrónicos, así que es el lugar más protegido que armaron esta mochila para evitar cualquier tipo de ingreso de humedad a este sector, que es súper importante porque está tu dispositivo electrónico. Y aunque es una mochila pequeña, solamente 18 litros, ya pueden ver la cantidad de compartimientos y posibilidad de organización que tiene, que hace que sea súper modular y súper fácil de cargar y armar distintos compartimentos y saber exactamente dónde tengo todas mis cosas. Así que de verdad es una excelente mochila para el trabajo, salida urbana, también pequeñas salidas de trekking. De verdad, excelente, excelente mochila para todo tipo de uso, con un material de altísima calidad que evita que le entre agua, es contra agua, y sobre todo compartimentos tan principales como el de notebook. Como pudieron observar, es una mochila muy bien armada, muy bien pensada y sobre todo muy cómoda para el uso. De verdad, ni se siente la espalda, lo bien que se sienta tu cuerpo y que no se siente. Las correas de hombros son excelentes, muy acolchadas y de verdad está excelente para todo tipo de salida urbana, salida al trabajo, como les comenté, o lo que tú quieras. Así que si les interesa, como siempre, les voy a dejar el link abajo de Vanquest para que puedan ver este modelo y otros modelos de mochilas que tiene esta gran marca americana. Bueno, espero que les haya gustado la revisión del ADAC 18 litros y nos volvemos a ver con nuevos reviews de equipos tácticos y outdoor. Con ustedes, Gabriel Carranza, de Black Chip Chile. ¡Hasta luego!